Bueno, pues yo quisiera empezar como, bueno, ya saben que soy colombiana, entonces obvio que tengo que mencionar a García Márquez, hay gente que no le gusta para nada. Incluso tengo un amigo que es costeño que dice que no le gusta García Márquez porque pues es demasiado costeño Es para que es él. demasiado degenerado. Es que me resulta chistoso, o sea, porque a mí se me hace que él no intenta ser degenerado como para mostrar que está bien, como lo hace Bukowski, sino para mostrar que es algo, no sé, o sea, como que es algo que está presente dentro de la cultura costeña y que incluso colombiana también diría yo, no solamente son los costeños. Y además, pues, también es como una manera de mostrar como esas cosas que pasan, pero no con el ánimo de romantizarlas ni nada de eso. O pues no sé. Habrá gente que sí piense que sí están, que son cosas degeneradas nomás porque las quiere poner ahí, porque son degeneradas. Cada rato es hembritas preñadas, incestos, gente robando cosas y yo. No, pero no siempre, o sea, por ejemplo, en este de los 12 cuentos peregrinos, no hay casi cosas de eso, de ese estilo, sino que se va como por otras cosas, o sea, él como que ve, o sea, ve como lo que pasa, lo que le pasa a la gente cuando está por fuera de su país, como gente, no extranjero, sino colombianos viviendo en el extranjero, ¿no? Un montón de cosas rarillas que pasan, que uno podría decir, pero esto es posible, y a la vez no. Que es lo que llaman como el realismo mágico. Bueno, ese no era el libro del que les quería hablar, sino una novela que pues la clasifican como de las novelas románticas de él, pero pues sí, o sea, hay un romance y es muy fundamental, pero hay otros aspectos del libro que son más importantes que el romance. Bueno, el libro es El amor en los tiempos del cólera. Ah, libro cochino. Es un libro que, o sea, sí es romántico, sí, o sea, porque tiene mucha, o sea, ve mucho de la tradición romántica del siglo XIX, pero también es un libro gracioso, o sea, hay un montón de cosas que pasan que uno dice, pero por Dios, ¿por qué este tipo de cosas están pasando? Y pues muchas veces uno se va a poner como a, no sé, o sea, a reír demasiado de todo lo que está pasando. En fin. Bueno, ese libro. Creo que fue como que lo leí un poco después de haber leído pues su obra más grande, que es la de Cien años de soledad. Y ese libro, no sé, cuando lo leí, sí, yo estaba en mi etapa romántica, como, ay, qué tierno, no sé qué. Pero ahorita me resulta gracioso el libro. Las cochinadas. O sea, por las cochinadas y por un montón de cosas que pasan en el libro. O sea, que uno dice, pero qué pedo. Como bueno, ahí es como un pequeño spoiler, ¿no? Y como para que se animen a leerlo y para que entiendan un poco a qué me refiero, que es muy chistoso. Y es que hay una parte en que, pues, el protagonista Florentino se acuesta con una mujer que es casada. Y entonces, en medio de que están como teniendo relaciones y así, llega, o sea, le hace como un jueguito con ella, ¿no? Y le pone como con pintura roja, esta cuca es mía, ¿no? Y señala, y hace una flechita que señala sus partes íntimas. Y entonces, pues de repente llega el marido y pues él tiene que salir casi en peloto del lugar. Y pues cuando el marido llega y le ve eso ahí, pues obvio el man se pone muy mal y la termina matando. Suave. Pero la situación, aparte de, no, quitando la muerte, ¿no? El detalle, el detallito, ¿no? O sea, detalle.
Sí, o sea, es muy chistosa. O sea, pasan un montón de cosas y hay como unos comentarios y todo esto que uno dice, pero qué pedo. Luego está como la comparación entre los síntomas de la cólera y el amor, que son muy parecidos. Entonces hay una parte donde la mamá de Florentino le describe un montón de síntomas, ¿no? De que tiene fiebre, como escalofríos, que a veces le dan náuseas. Pero entonces la mamá, como en esa época hay como una epidemia de cólera, pues la mamá piensa que es cólera. Entonces le dice, mijito, ¿no será que tiene cólera? Tiene cólera. Entonces hay un montón de situaciones graciosas y de chistes que pues uno termina divirtiéndose bastante y pues sí, le gusta bastante. Literaria del siglo XIX, lo van a encontrar bastante entretenido, la verdad. Puras Bueno, cochinadas. sigues tú ahí para comentar otro libro. También iba a comentar, de hecho, también, justamente uno literario del siglo XIX, también colombiano, pero menos cochino, lo esencial. Ay, ya sé quién es. De Sobremesa, de José Asunción Silva. Ese libro, que creo que es de mis favoritos, así que he leído en toda la vida, o sea, lo leí, fue como de que, wow, esto es posible, se puede hacer esto con el lenguaje. El libro está muy curioso, ¿no? Por cómo lo hizo el que lo escribió. De hecho, el que lo escribió Silva era más conocido en su momento por ser dos cosas: un poeta barato y un, bueno, no barato, pero, y además un empresario frustrado. O sea, cosa que ponía, cosa que fracasaba. Publicó Ay, como que nada. pobrecillo. El pobrecillo, ¿no? O sea, publicó un libro en vida que era como que este libro todo bonito, romántico, y luego tenía sus otros poemas que él decía a veces en las fiestas, ¿no? Que eran poemas cochinos, satíricos, que no quería publicar en vida. Y el libro de Sobremesa lo escribió, creo que cuando estaba en Venezuela, ¿no? Ah, es que sí, o sea, es que la historia es muy curiosa. Él estaba en Venezuela, lo escribió. Y como que luego en un naufragio se le arruinó, ¿no? Entonces tuvo que volverlo a Sí, se le reescribir. perdió todo, se mojó, adiós amigos, lo tuvo que reescribir, ¿no? No lo terminó porque se mató, porque tu libro, o sea, es como de que, güey, tu libro se va a la verga, tu negocio se va a la verga, tu vida, pues, se mató, ¿verdad? Ya no aguantó el pobrecillo. Pero el libro Sí, está... bueno, X, no sigue. Pero el libro está muy, muy bueno. Trata básicamente de unos... La historia es básicamente de unos señores que están ahí sentados como fumando en una sala, ¿no? Son como señores clásicos del siglo XIX ahí hablándole a los esclavos y fumando puros. Y entonces le piden al protagonista que les lea un diario. Y pues él empieza a decir el diario, ¿no? Y el diario es la historia de cómo esta persona se enamora de una chavita en un hotel en Europa, algo así. Y cómo no la vuelve a ver hasta que la ve supuestamente, siempre está la duda de que si le está viendo su espíritu o si está loco y está de plano ya ocupa una intervención médica. Entonces, en la novela se mantiene siempre como diría el Todorov, este fantástico, ¿no? Porque realmente la novela nunca se inclina ni a darte una explicación por completo física, que sería como de que le dice, hay un médico en la novela, ¿no? Que le dice, no, pues mire, es que usted tiene esto y aquello, tómese esta cosa, ejercicio, tantas comidas al día, punto. O la explicación, digamos, como religiosa, mística, que es como que le dice, sí, porque ella se murió a las X de la tarde y yo escuché un trueno, no sé qué escucha, escuché esta cosa a las tantas de la tarde, a la misma hora, oh, por Dios, esto es divino. O la explicación como estética, porque también la compara con unos cuadros de unos pintores británicos y dice que es una encarnación de la belleza, no sé qué madres. Entonces, cuando tú estás leyendo, realmente llegas a un punto en el que ni siquiera sabes qué estás leyendo. Lo que hace la novela es que te destruye por completo cualquier sentido de realidad que puedas tener, porque no hay
como es ese fantástico, no le puedes dar una interpretación totalmente como decir, ah, bueno, sí, estaba loco, se lo imaginó. O decir, oh, pues estaba viendo cosas. O decir, no, pues es que es una cosa que nada más está bonita para que leas, ¿no? Porque es una historia divertida, jaja. Y ya, y está muy padre el libro en ese sentido. Y también, porque Silva ahí se pone a hablar de cosas como, se pone a decir, porque él hay una parte en la que el protagonista es como, bueno, el protagonista es algo así como una versión ficticia de Silva, que es como que todo lo que Silva le hubiera gustado ser. El protagonista en la novela, ajá, es como tiene éxito en los negocios, se la vive en Europa, tiene dinero, puede vender cosas, y en la vida real, pues Silva era como que fue una vez Europa, creo que fue, no, fue una vez, ¿no? O llegó a ir a Europa, no recuerdo bien. Es que creo que él era como de esa como clase media alta, ajá. Bueno, su familia antes, y sí. Que pues enviaba a sus hijos a estudiar al extranjero. Sí, creo, ¿no?, que él estudió en el extranjero, por eso él sabía, creo que francés o algo así. Ah, esa lengua general. Sí, y o sea, en la novela es como que es un súper empresario, que es como que el dueño de medio país, ¿no? Pero en la vida real sí era como que ¡ah, mi negocio fracasó otra vez! Pero bueno, entonces en la novela es muy interesante porque el protagonista de la novela, hay una parte en la que hace un plan, ¡ay, se cayó! Bueno, en la que hace un plan como de que dice, no, pues yo voy a remodelar mi país y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, y tú lo lees y te quedas como de que, vato, estás diciendo pura estupidez. Y lo curioso es que este plan mezcla cosas que en su momento eran parte de la ideología tanto del Partido Conservador como del liberal. Entonces el tipo dice cosas como súper de derecha, como de que vamos a poner el ejército y vamos a hacer no sé cuánta atrocidad, pero al mismo tiempo dice vamos a poner instrucción gratuita a todo el mundo y vamos a educación, y tú, ¿qué, Silva? ¿Qué pedo? Entonces es como que básicamente diciendo, son unos pendejos, no vamos a lograr nada, estamos en este platanal. Literal, porque antes de eso creo que toda esa, pues la idea de que, ay, te tenemos que reformar el pueblo, yo tengo estas ideas y así, empieza como porque la supuesta novia, que una de las amantes que él tiene allá, ¿no? Que le dice como que extraña las frutas y la comida de acá, ¿no? Extraña a los esclavos que le daban las frutas también. Sí, o sea, esa extraña, parte está muy padre. Es como, extraña Colombia. Y todo empieza por eso, o sea, por unas frutas, por los esclavos y así. Y luego es justamente, luego te das cuenta que en la narración eso es un, digamos, un ensayo que el protagonista le lee a los compas, y luego los compas le dicen, ay, amigo, puras estupideces dices, no, estás loco, ya cálmale, mira, ya, apretate un cigarro, ¿no? O sea, como que, y es por lo que digo que es como de que esa burla, que se hace en la novela, porque también pasaba que en ese tiempo, pues, como era aquí, creo que era Silvio que justamente decía que Bogotá era como una chocita, porque en ese tiempo, pues, él vivió en Caracas, y Caracas era como de que la ciudad, ¿no? De que, uf, no, de que es la el mundo, y bellísimo, y de esa, como que, oh, me encanta, cosmopolita. Sí, es que lo que era Suramérica, creo que las únicas, pues, que les iba muy, muy bien por esa época era Venezuela, y creo que Argentina, ¿no? Pero solo la capital. Sí, y él estaba como de que, pues, se viene de eso, se regresa a Bogotá, no, allá en el Cerrito, estaba todo deprimido, y dijo, ¡oh, ayuda! Entonces, cuando él escribía esa clase de cosas, él estaba escribiendo, y eso es algo muy interesante, porque la novela como tal, tú ves el panorama de la literatura colombiana en esos años, y nada que ver, o sea, en esos años la literatura colombiana es María, es literatura de la tierra, de mis ancestros. Y como costumbrismo, pero, ajá, más tardío. O sea, sí. Y ya metiéndose como con otras cosas, porque también, ajá, está Carrasquilla, está Vidales. Bueno, Carrasquilla es otra cosa, Carrasquilla es... Sí, pero, o sea, me refiero a que Carrasquilla tomó toda esta parte de como del campo, sí, meter como costumbres. Exacto. O sea, bien no puso, no fue tan directo como la gente, como, no sé, como Soledad Acosta de Sanper, que le metía costumbre, o sea, el cuadro de costumbre ahí. Ajá. Que uno lo identificaba fácil, ¿no? Sino que pues lo mezcló esa parte del costumbrismo con otras cosas. A eso me refiero.
No, sí. Bueno, entonces en esos años como que, o sea, ese era lo que se leía, o sea, y lo que él estaba haciendo, bueno, para ponerlo cronológicamente, esto es de, pues de antes del siglo XX. La clase de literatura que estaba haciendo Silva iba a tener auge hasta 1920, 1900, Rubén Darío, básicamente. Hasta Rubén, y Sí. bueno, y todavía Rubén Darío se tardó en despegar, pero, y despegó primero en España para terminar de cagar. Entonces, realmente este vato estaba como que, pues literalmente adelantado por completo a lo que se estaba haciendo. Entonces, cuando él escribía, pues realmente escribía como para esa gente que tal vez podía estar en lugares como Venezuela o como Argentina, como tú dices, pero pues no escribía para eso, y eso para la gente que estaba en Colombia. Y eso hizo que, pues después de eso, la novela no fuera apreciada. Después, cuando se publicó, era como de que es esta basura, nadie la entendía, nadie le gustaba, pues ahí, hasta que García Márquez, justamente García Márquez, dijo: esto está chido, léanlo, carnales. Hasta que él dijo eso, fue que la gente empezó a decir: ah, lo dijo García Márquez, debe ser verdad, ¿qué tendrá? ¿Tendrá cosas cochinas? No, pero está chido igual, hay que leerla entonces. Sí, pobrecito. O sea, le pasó lo que le pasaba a muchos poetas desde esas épocas, ¿no? De que se suicidaba y luego moría en el anonimato y así. Bueno, no tanto porque lo conocían en los círculos literarios de esa época, ¿no? Pero pues tampoco era tan reconocido. No, sí. O sea, no Bueno. tenía reconocimiento que debería tener. No, y hasta ahorita todavía no, o sea, hasta el día de hoy sigue pasando. O sea, no, todavía no, pero pues es la parte triste de Silva. Hay que Yo, Silva. es que igual yo siento que ahorita pues ya tiene más reconocimiento. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en transición, me pusieron a recitar poesía de él. O sea, yo no la entendía, pero me la pusieron a recitar. O sea, y él todavía sigue en el billete de 5.000. La gente más o menos de literatura sabe quién es. Bueno, exacto, pero la poesía, y en el billete viene uno de sus poemas, pero de sobremesa. Bueno, sí, esa sí es un poquito más desconocida. Yo la conocí fue por precisamente por la clase de literatura colombiana, ¿no? Si no, pues me hubiera quedado nomás con su poesía y ya. ¿Cuál sigue para ti? Bueno, yo pondría dos libros de Fernando Melchor, Nada que decir que no la pirateara. que no la piratearan en los PDFs. Sí, vieja pendeja. Pero ya antes pirateado. Y el estudiante Por eso. en México es como de vieja ridícula. Bueno, es uno que es Temporada de Huracanes. Es un libro muy, muy mandado a la verga. Es del 2018. Y trata acerca de un grupo de personajes que pues, nada que ver entre ellos, pero que viven en Veracruz, en un pueblito abandonado por Dios, en el que hay un chingo de narcos. Y básicamente todo se trata acerca de todo lo que le sale mal. Hay una chava que se muere de un aborto, hay un tipo que lo persiguen, hay una vieja a la que matan por bruja, hay una bruja, de hecho, hay una bruja que hace fiestas sonideras, hay cosas muy bizarras en ese libro. Pero es un libro muy padre, es un libro muy, muy bonito, por cómo te cuenta la violencia. O sea, te la cuenta como de que, o sea, cosas horribles que pasan. Pero es como de, ah, pues el humorista profano. Ah, bueno. Que de hecho ella se basó en parte, sí, en Rulfo, pero también en García Márquez. Bueno, también es que hay como un mito, yo no sé si es real, que dice que García Márquez leyó a Rulfo y como que se le vino a la cabeza hacer como algo parecido, no igual. Pero, no sé. Ese lo he escuchado en dos versiones. Una que dice que García Márquez leyó a Rulfo y dijo: ay, eso es lo que me hubiera gustado escribir. Y otra que es exactamente la misma, pero con Rulfo leyendo a García Márquez diciendo exactamente lo mismo. Yo creo que es un mito que se inventaban los fans, o sea. Y yo también creo lo mismo, o sea, porque es como muy raro, porque a mí, o sea, sí hay como cosas en común, pero
Es como lo que parece, o sea, es como lo que tienen en común también con Arguedas, o sea, Arguedas también escribía sobre cosas como que pasaban como en pueblos pequeños, En el cosas rurales. Perú. Sí, o sea, entonces, o El lo mejor país del que, mundo. o lo que hacían como esta gente que empezó a escribir sobre gauchos en Argentina, que también era una cosa muy rural y muy nacional. Entonces, no sé, es una, yo diría que es como una cosa latinoamericana. No, y aparte por el trabajo, porque Fernanda Melchor estudió periodismo, y trabajó de periodista. Entonces, pues no sé si llegaste a ver cuando México estaba casi al nivel de Afganistán en cuanto a muertes de periodistas. Sí, las noticias. Ya. Y creo que incluso hace no mucho Pictoline, esta cosa que hace un montón de infografías, también hicieron algo sobre las muertes de periodistas en México, Sí, que son bastante graves. o sea, a esta vieja se le ocurrió ser periodista, vivir en Veracruz, de los estados más golpeados por el narco, y ser mujer. O sea, esta vieja se quería morir, de plano, tenía un deseo suicida. Estaba diciendo: Dios, por favor, que me metan un tiro. No sé cómo sigue viva, la verdad. Yo creo que porque se retiró del negocio. Pero parte de eso le sirvió para lo que cuentan aquí. Y lo chido es eso. Como cada personaje también tiene su propia como voz. Entonces tú nunca los notas como que son. No, nunca notas que son. O sea, siempre notas que cada uno es un personaje diferente. Y eso también se ve en el Espera, libro. espera, es que creo que se fue el internet, o no sé si se Ay. me fue a mí. No sé. Yo me sigo viendo, no sé. Ay, no sé, Bueno, y les sigo. sí, continúa. ¿Qué entonces te menciona en el libro? Que es Aquí no es Miami. Que Aquí no es Miami es un libro de como crónicas periodísticas que ella llegó a hacer, y son puras mamadas. O sea, es pura banda de que no, pues aquí de cuando aún hay una historia, ¿no? Que es de un violador que le aplicaron la ley del garrote y lo mató un pueblo, simplemente lo agarraron, lo quemaron. Y te cuentan la historia de eso. La primera historia que te viene aquí es de cómo en los 90, algo así, 90, 80, había esta idea de que habían ovnis en Veracruz. Y resultó que no eran ovnis, sino que eran avionetas colombianas que venían trayendo cocaína. Me gustaría decir que eso es una broma, pero no, eso viene aquí. No, es que me da risa lo de las avionetas colombianas. Es Es que eran como, avionetas, es que eran avionetas oh, colombianas. no Eran sé, yo avionetas sé. colombianas. Como lo, pues, o sea, como lo muestra Ciro Guerra, este señor cochino, ¿no? En Pájaros de Verano. Pájaros de una película hermosa. La plata es para gastarla. Viene degenerado, Costeño. Todo chistoso. A mí, ese fue mi personaje favorito, la verdad. Hombre, yo estaba feliz de que lo mataran porque dije: viejo degenerado, qué bueno. Pero al mismo tiempo era triste porque era su amigo y era: ¡no! Sí, bueno, esta es una pequeña acotación, ¿no? Continúa con Fernanda Melchor. Bueno, vamos a lo de Melchor. Es que hay una frase en la que cuenta, en la que ella habla acerca de lo que pasó con estas historias. Dice que pues varios textos se pueden considerar como crónicas, y luego dice: otros se resisten a ser clasificados, yo prefiero llamarlos relatos, en el sentido de la primera acepción del término, conocimiento que se da generalmente detallado de un hecho. No son textos periodísticos porque no incluyen fechas, datos duros, ni números de placas de automóviles, en parte para proteger a mis informantes, pero tampoco son ficciones realistas. No hablo de lágrimas, hombres armados o niños heridos donde nunca los hubo. La única ficción que estoy dispuesta a reconocer en esos relatos es aquella que permea todo constructo del lenguaje humano, desde la poesía hasta la nota informativa, la forma del relato, su esquema organizativo.
recordemos la etimología de la palabra ficción, fingere, que en latín significa modelar, dar forma. La realidad carece de voluntad directiva y sentido deliberado. Así, tanto la novela como el reportaje son siempre, de cierta manera, ficticios, en el sentido de que son artificios y no pueden ser confundidos con la vida misma. Luego pasa diciendo mamadas, a veces digo todo esto. Aquí el lector no hallará ninguna fobia a la subjetividad, ninguna reticencia a sacudir el mecanismo del relato para darles a los hechos humanos un sentido distinto, más próximos al de la experiencia individual que al de la noticia. Tampoco hallará ficción y fantasía, solo historias que pudieron ocurrir en cualquier parte, pero que, quién sabe por qué, solo pudieron salir en ese sitio, en Veracruz. Y el libro es del 2018 también, bueno, aunque creo que se escribió en el 2017 primero. Y está chido, te cuenta todo, te cuenta de todo eso de Veracruz. Hay una historia muy chistosa que cuenta ahí de una chava, de una vez que hicieron, una vez de unas personas que se van a una casa y van a hacer como que un ritual satánico, algo así, como que por diversión, que vamos a ver a la niña que se aparece, algo así, y una chava termina como poseída. Y entonces está interesante porque, o sea, Fernanda Melchor está contando algo que le contó otra persona. Y entonces se nota que ella incluye tanto su propia visión, que es, eso es pura mamada, la vieja estaba sugestionada. Cuando fueron con una bruja para que le quitara eso, la vieja se está aprovechando de usted, le está cobrando dinero al pendejo. Pero también incluye la visión de quien le cuenta el relato, que quien le cuenta el relato le dice, no, mira, es que sí estaba poseída y la bruja nos ayudó, es una buena persona. Entonces ella mete ambas visiones y te las cuenta y cada una las pone, ¿no? Entonces eso es lo chido de ella, léanla, piratéenla, por favor. Piratéenla. Ay, pobre Fernanda Melchor. No sé si quieres hablar de otro. No, me estabas haciendo pensar pues en esta, pues, autoras de más contemporáneas, ¿no? En Argentina, que se llama Mariana Enríquez. Uh-huh. Ella también tiene un libro de crónicas, no lo he leído, sobre los niños desaparecidos durante las dictaduras argentinas y también uh-huh. desaparecidos por la trata y así. Pero de eso no vamos a hablar porque no lo he leído, sino sobre una colección de cuentos de terror que ella hizo. Uh-huh. Ahí también mete cosas también de niños desaparecidos de Argentina y así, uh-huh. dentro de las historias. Santiago del Estero. De hecho, hay un montón que son como en provincias, o sea, no pasan en Buenos Aires, sino pasan como en otros lugares. Uh-huh. Y ella en una entrevista dice como que lo haces porque pues en estos lugares es donde más se dan como este tipo de cosas. O sea, no es que se den, sino que la gente piensa en que esas cosas podrían pasar. Uh-huh. ¿No? Como pasa en Latinoamérica en general, ¿no? Que es en los pueblitos, en las ciudades pequeñas donde... pues, no sé, hay apariciones, hay brujería, uh-huh. y todo esto, pero en la ciudad grande o en las ciudades grandes no hay este tipo de supersticiones. Uh-huh. Lo mismo pasa en Argentina. Y entonces pues, por eso hay un montón de cuentos de esa colección que están situados en ciudades provinciales, uh-huh. o pueblitos. Y bueno, hay unos que son... O sea, yo no diría que son de terror, pero te llegan como a incomodar y como a sentirte, no sé, como entre incómodo y como de, no, esto es horrible. Uh-huh. Hay uno que les voy a hacer spoiler para que se animen a leerla. Y es uno que se llama ¿Dónde estás, corazón? Y ayer el cuento. Como la canción de Shakira, sí. Bueno, este cuento es como de una muchacha que tiene como un fetiche muy, muy raro. Oh, ¡ay! Muy... Sí, son esos que me contaste una vez. Sí, es que está. Es muy, muy. Ya me acordé cuáles.
Bueno, no es fetiche, es como una filia, no sé. Es como una filia, yo diría que es una filia. Bueno, ella tiene como una filia por los enfermos terminales, ¿no? Pero no cualquier enfermo terminal, sino los enfermos terminales del corazón, ¿no? Que tienen como, pues no les late el corazón normal, tienen como arritmias y cosas así, ¿no? Y que en cualquier momento se pueden morir de un paro cardíaco y cosas así. O puede que también se les acelere mucho el corazón, tienen agitaciones. Y entonces todo esto empieza porque ella tenía una amiga que el papá estaba enfermo del corazón y le habían hecho una operación. Y entonces ella le vio como la cicatriz que le hacen aquí, ¿no? De que le abren esto de acá. Y como que ella le gustó la cicatriz y se la quería tocar. Y también porque él estaba desnudo. Lo vio desnudo, completamente desnudo. Entonces es muy raro cómo ella describe que le vio la cicatriz y luego le vio el pene. Es bastante sugestivo, ¿no? Y luego, pues a partir de eso, ella como que se empieza a dar cuenta, ¿no? Que le gustan los enfermos terminales del corazón, ¿no? Que tienen problemas de corazón. Porque también lee como un libro donde, pues esas novelas del siglo XIX, donde los personajes, algún personaje se moría y así, ¿no? Entonces ya se enamora de un personaje que se muere, de ese tipo de cosas. Y bueno, el hecho es que su filia empieza como a crecer, o sea, ya llega un punto en que ya nada la satisface, ¿no? Ni los libros, ni las grabaciones de enfermos, ni nada de eso, ¿no? Entonces ella empieza a escuchar mucho la grabación de un muchacho que tiene como, o que le late muy, muy, muy fuerte el corazón. Y como que se empieza a obsesionar con él, ¿no? Y lo contó. Entonces como que empiezan a desarrollar una relación de extraña porque ella pues le da como drogas o lo pone a hacer ejercicio o a correr para que su corazón Aló. no, su corazón no es normal. Ajá. Él empieza a grabar los latidos para luego escuchárselos. O incluso ya tiene como estos cositos que tienen los doctores, que te ponen ahí en el pecho para escuchar tu corazón. Ella tiene eso, ¿no? El hecho es que también llega un punto en que ella ya no le basta eso y entonces un día ella le dice que quiere su corazón, ¿no? Lo quiere tener en sus manos y así. Entonces él le dice que no tiene ningún problema. Es que su relación es súper rara. Y pues el cuento termina en que ella pues trae un cuchillo y le va a abrir el corazón, le va a abrir el pecho para sacarle el corazón y tenerlo en sus manos, que es lo que siempre quiso. No sé, es muy perturbador. Sabroso. Pero, o sea, todos los cuentos, no todos los cuentos son así, ¿no? Pero sí hay cosas o sea, hay canibalismo. Hay como cosas de fantasmas medio irónicos. Hay cosas de brujería, las desapariciones de los niños, de niños desaparecidos, ¿no? Y hay cosas así, ¿no? O sea, ella va por un montón de temáticas y así por distintas partes de Argentina. Que a veces tú sientes que es como, mira, esto podría ser posible. Bueno, no está tan lejos de la realidad. Pero tiene como cierta cosa, como medio fantasiosa. Y por eso me acordé de ella. Porque es contemporánea, es latinoamericana. Y pues tiene esas cosillas, ¿no? Parecidas a Melchor. Esas Entonces también les cochinas. recomiendo a Mariana Enríquez y su colección de cuentos que se llama. ¿Cómo se llamaba? Los peligros de fumar en la cama. Peligroso se sacan el corazón. No. Pero en fin, pero no sé cuándo vas a seguir.
Pues justamente siguiendo con argentinos, Ricardo Piglia y Plata Quemada. Ay, sí, a mí me encantó ese libro. Sí, ese libro está muy interesante. O sea, es un libro que pues trata de estos argentinos que van a hacer un robo, ¿no? Un robo de un... está basado en un robo real que pasó. Pero Piglia siempre mete sus mamadas, entonces... bueno, la historia del libro trata de estos tipos que van a hacer un robo. Entonces es un robo que ya está como coludido, como que están todos coludidos, ¿no? Los políticos, la policía, todo el mundo está coludido. Entonces como que es un robo sencillo, van a agarrar a los güeyes, se van a agarrar el dinero y se van a ir, punto. Breve, ¿no? Pero entonces cuando se llevan dinero dicen los ladrones, oye, pues ¿por qué estamos agarrando este dinero y les vamos a dar su tajada a las demás personas cuando lo robamos nosotros? ¿Por qué no nos escapamos a Uruguay y nos vamos? Y entonces escapan a Uruguay y lo sigue la policía. Pero lo interesante, bueno, y al final se muere, ¿no? Porque los disparan. Ups, spoiler, de un libro de hace como 20 años. Tiene película, la película no la he visto, pero la quiero ver porque tiene cumbias argentinas, tiene pura cumbia villera. Uy, no. Es de las mejores. La mejor cumbia, no mentiras. Es peor la mexicana. Es definitivamente peor, pero es mejor la peruana. Pues no sé. Cumbia del Perú. En mi corazón están empatados la colombiana y la peruana, porque la colombiana se puede bailar. La colombiana está chida, pero la colombiana rebajada. La de Monterrey, la que bailamos acá rebajadas. Esa está chida. No, la película Ya No Estoy Aquí. Tercos por siempre. Ay, me encanta esa película también. Los tercos me recordó cuando iba a bailar con los cholombias. Qué tiempos. Me acuerdo que mi mamá cuando la vio decía, ay, pero no sé, están muy raros, porque tienen ese cabello así, se ven todos chistosos. Y le dijiste, ¿verdad? Y ella cuando los vio, sí dijo, se ven todos ñeros. Y yo no ni siquiera le había dicho, como, ay, es un ñero, sino que ella dijo, no, se ven reñeros. Son reñeros. Le dijiste, son su gente. ¿Qué? ¿Tu gente? Sí. Pues yo les dije que era de Monterrey. Ah, pura vida ese Felipe, pinche película. Pinche película degenerada. No, ¿qué está pasando? El internet dijo ya, demasiada cumbia, demasiada hasta. Ah, ¿sí ves que sí se fue? Sí. Yo, ¿pero por qué? Nos están quitando la cumbia. Es más, voy a poner cumbia, pero en la música de fondo del podcast. Ah, sí, no, porque ahorita suena muy raro. Voy a poner una cumbia acá de que unos cumbiones acá de que una, pero rebajada. Ay, no sé. Me encanta esa escena cuando se va con la como se va con la colombiana, o sea, la colombiana de verdad, y le enseña una cumbia rebajada y le dice, oye, ¿qué le pasa a tu cosa? ¿Le falta batería o que se rompió? Porque suena así de feo. No, mijas, que así suena, así está. ¿Por qué está así rebajada? Está más chido, se siente más. Y yo, oh, sí, él sabe. Me acordé cuando dijiste como que ellos cantaban sobre sabanas y no sé qué. Y tal vez nunca habían visto una sabana. Ni saben que es una sabana esos vatos. No, es que es el ciclo de la vida. O sea, los poetas del siglo XIX colombianos cantaban de que no, sí, las estaciones. Es como, güey, no tienes estaciones en tu país, cállate la verga. Pero luego tenemos a los cholombias del siglo XXI, del siglo XX, que cantan sobre la sabana bogotana y ni siquiera saben qué es una sabana. O sea, es como que el ciclo sin fin de la poesía. Ay... El ciclo sin fin es como que, güey, ni sabe dónde queda Bogotá. Probablemente. Sí. Aunque quién sabe, o sea, yo me acuerdo que en los videos de Vallenato, ajá, y de cumbias, ellos llegaban ahí, comentaban y decían que querían ir a Colombia o que habían ido a Colombia y que habían ido a Bogotá y que les había encantado. Pues si vieras cuánta gente cuando me fui a Colombia me dijeron, tráeme algo, tráeme un sombrero. Y yo, no les voy a traer nada. Ay, pero igual esos sombreros son re caros, o sea, sí. Los únicos que son baratos son unas imitaciones chinas. Uh-huh.
pues aquí hay muchos que tienen como sus sombreritos chinos ahí, ahí van. O sea, vas por el centro y de verdad ves un chingo de gente con los sombreros y con la camisa de la selección de Colombia. Yo la verdad nunca he usado la camisa de la selección colombiana. No me digas, creo que una vez sí, cuando estaba en octavo, pero para un trabajo. Yo lo hubiera comprado, lo hubiera comprado cuando pude. ¿Ya qué? Sí, para presumirla ahí. Como de, miren, tengo la camisa. Oh. Tengo la camisa. Bueno, ya nos vemos mucho hablando de la sagrada música. Pero decía, y bueno, el libro al final hablan de eso. Es un robo y mucha cumbia. Bueno, la novela no es cumbia. Pero está muy padre por la forma en la que está contada. O sea, porque te la va contando Piglia y tú te quedas con que a la verga, ¿no? De que es el mega robo. Y te da toda esa emoción como de que gente matándose. Es cierto. Además de que, pues, cuando están estas escenas de los criminales huyendo y todo, como que todo está pasando muy rápido, y como que todo está pasando también en medio de que están como discutiendo y cosas así. Sí. Se siente como el suspenso. Sí, es otra cosa. El libro va súper rápido, o sea, de la nada es como de, ¿qué pedo? Sí. No me acuerdo dónde dijo. De una cosa, o sea, pasan del robo a de una vez ya estar huyendo, o sea, como un poquito antes de la mitad. Sí, es como que te va contando de que el robo, están huyendo, te cuentan de su juventud, te cuentan de otra estupidez, ahí está la policía, es como que, ¿cómo pasamos tan rápido esto? Y luego, otra cosa que hace Piglia también es que mete muchas referencias cruzadas. Piglia, por ejemplo, mete muchas canciones y tú buscas la canción, el título, y no está el título como tal, pero tú buscas la letra que te pone Piglia de la canción y es una canción de Tom Waits, por ejemplo. O sea, a mí me cuesta imaginarme a ladrones argentinos escuchando a Tom Waits. Yo creo que más bien pondrían cumbias. Pero en la novela te ponen de que estaban escuchando esas mamadas y está interesante, está chido. Sacas buena música de ahí también.